venido ustedes aquí para poder recibir una capacitación más en el tema de seguridad o salud, para que puedan de repente tener ese aprendizaje para poder hacerlo. Ya me lo ha adelantado aquí la compañera reciente, que es la ingeniera Catherine Vera. El tema de la nutrición, nosotros pensamos que es un tema muy importante. Es por eso de repente que hemos luchado para que pueda, a pesar de repente de los recortes presupuestales, hemos optado por poder iniciar con este proyecto. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos de pandemia, por lo tanto necesitamos que nuestros niños, que nuestras madres gestantes necesiten la atención que deben recibir por parte de una institución como es nuestra Municipalidad Distrital de Charal. Ustedes lo conocen, ¿no es cierto?, la Oficina Municipal de Saneamiento Básico Rural, encargados netamente de la gestión de los servicios de agua y saneamiento en todo el distrito. Y ustedes, como les digo, como usuarios de la JAS, tienen el derecho a exigir a su JAS que les den agua clorada, ¿ya? Y eso no les va a hacer daño, más al contrario, vamos a tener niños sanos, fuertes, con un crecimiento adecuado, con una talla adecuada, con su capacidad intelectual al 100%. Porque ¿qué pasa? Si se enferman de diarrea permanentemente, ¿qué cosa pasa? Su cerebrito deja de funcionar adecuadamente, no hay sinapsis cerebral. Entonces nuestro hijito le va a crecer las orejas, así como del burrito. Literalmente, ¿no es cierto? Entonces no queremos eso para nuestros hijos. Como mamás, como papás, ¿qué cosa queremos para nuestros hijos? Lo mejor, ¿no es cierto? Futuro prometedor, va a ser un profesional. En cambio, un niño que todo el tiempo va a estar con parásitos, va a estar con anemia, va a estar con diarrea, se descompensará, hasta se morirá, ¿no es cierto? Se va a morirse. Entonces, ¿nosotros cómo tenemos que evitar que nuestro niño le entre parásito? Primero, ¿desde dónde? Hirviendo bien el agua, ¿no? En este caso, ya la mayoría de las comunidades contamos con JAS, como lo dijo anteriormente el ingeniero. Pero esa JAS tiene que estar en funcionamiento, porque si no está en funcionamiento, de nada nos sirve. Así nosotros le demos toda la sangrecita del mundo, todos los suplementos, todo le vamos a dar, pero nuestro niño va a seguir con parásito, va a seguir con anemia. Bueno, hoy día nos encontramos en Puente en Charati, estamos realizando como parte de nuestras actividades del proyecto Mejoramiento de las Capacidades para la Reducción de la Desnutrición Crónica y Anemia Infantil en los niños menores de 5 años y mamás gestantes de las zonales de Palma Real y Charati. Estamos desarrollando este taller de capacitación que consiste en el consumo de agua segura. Como sabemos, a nivel del distrito de Charati y la provincia de La Convención, aún tenemos muchas deficiencias, ¿no?, en lo que es el agua. Sin embargo, también tenemos ya JAS que vienen trabajando desde hace muchos años en la cloración, ¿no?, y brindar el servicio de agua clorada a muchos de los hogares. Entonces, hoy día lo que hemos hecho como parte de este proyecto, siendo conscientes de que el tema de la anemia y la desnutrición parte también por el consumo de un agua segura, hemos capacitado a las mamás en cuanto a hábitos saludables que garanticen el consumo de agua de calidad, bueno, libre de parásitos, para evitar lo que son las enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias y otras, ¿no? En esta capacitación hemos tenido la presencia del ingeniero Javier, responsable del área de Onzabal, y también una licenciada en enfermería que ha podido capacitar a las mamás de los sectores de Papipata, de los sectores de Calzada, de Puente Charati y de Pisquita, en lo que son hábitos saludables, ¿no? Nosotros nos sentimos muy satisfechos con la participación de las mamás, sabiendo de que es importante la capacitación en muchos temas, porque a veces el tema de la desnutrición y la anemia parte